Hola, bienvenidos y bienvenidas a TV Foro. La celebración del 23 de enero de 1958 tiene este año una connotación especial. El presidente Nicolás Maduro, el gobierno revolucionario, ha decidido honrar la memoria de un venezolano ejemplar, de un venezolano que tuvo mucho que ver con los procesos políticos y de cambio durante los años 50 y 60, y que simboliza él mismo a la juventud venezolana que se rebeló contra la traición al proyecto popular del 23 de enero de 1958. Se trata de Fabricio Ojeda, trujillano, periodista, maestro, parlamentario, presidente de la Junta Patriótica en los días finales de la dictadura, en esas horas dramáticas y maravillosas que dieron luz al país en un momento tan importante de nuestra historia. Hoy su memoria es reivindicada para que el pueblo venezolano lo conozca, para que el pueblo conozca su vida y a través de su vida la lucha de tantos jóvenes que se inmolaron, que se entregaron a la búsqueda de la libertad y la justicia social. Vamos a estar viendo un documental producido por la Villa del Cine que nos habla un poco de su vida y vamos a estar aquí conversando con tres personas que tienen mucho que ver con la vida de Fabricio Ojeda. Se trata, en primer lugar, del embajador de Venezuela en Cuba, dirigente revolucionario, gran camarada y amigo de Fabricio Ojeda, Alí Rodríguez Araque, con su hija Thaís Ojeda y también con el defensor del pueblo y defensor de los derechos humanos, Tarek William Saab, quien es el presidente de la comisión que homenajea este año a Fabricio Ojeda. Gracias al presidente Nicolás Maduro por solicitar, por pedir a este venezolano que va al Panteón Nacional. Vamos a estar viendo entonces en el primer segmento este documental y al regreso vamos a estar analizando su vida, el contexto histórico en que se dio su sacrificio, su lucha y a través de él las luchas del pueblo venezolano. Soy William Castillo. Acompáñenme hoy en este TV Foro especial sobre Fabricio Ojeda, un revolucionario al Panteón Nacional. Su nombre es Fabricio Ojeda, su alma es un girasol, como el pájaro guarandol, lleva tres plumas de seda. Por supuesto que recuerdo en la patriótica junta, de una lanza era la punta, en ristre su brazo izquierdo. Fabricio Ojeda nació un 6 de febrero de 1929 en Boconó, el estado de Trujillo. Y Fabricio nace en la Venezuela rural, en plena dictadura de Juan Vicente Gómez. Como era de familia pobre, tanto estudió como tuvo que trabajar desde muy joven. Ya adolescente, se vincula políticamente a URD, inspirado por un discurso que le había oído en Trujillo, su estado natal, a Jovito Villalba. Apenas tenía unos 16, 17 años y estaba trabajando en las zonas petroleras como maestro. Entonces ya comienza a darse cuenta del saqueo de nuestras riquezas nacionales. La Venezuela de la década de los años 50 va a estar Venezuela bajo las garras del grupo militar de la ultraderecha Gorila y la influencia predominante de la estrategia norteamericana. En la dictadura de Pérez Jiménez, que no había partidos legalizados, no solo el Partido Comunista y Acción Democrática estaban legalizados, que ni URD ni COPEI podían hacer vida de partido. En ese momento, Fabricio Ojeda, trabajando ya para el diario El Nacional de Miguel Otero Silva, lo destacan como reportero para cubrir la fuente del Palacio de Miraflores. En el año 57, cuando comienza a organizarse la Junta Patriótica, que fue una iniciativa del Partido Comunista y que encarga a Guillermo García Ponce para que sea el promotor y el responsable del PC en la Junta. No había otra salida para eliminar la dictadura militar de Pérez Jiménez, sino la unidad de las fuerzas populares. Y Fabricio fue escogido finalmente como el representante de URD.
de los cuatro miembros, el único que tenía una prestancia pública, porque era reportero del Diario Nacional, era él. Y por esa actividad y esa facilidad de hacer contacto con otros sectores, por supuesto, y su capacidad profesional, su voluntad de lucha, etcétera, lo escogen como presidente de la Junta. Me sorprendió desde el primer momento el valor, la valentía de Fabricio. Porque yo al fin y al cabo era un hombre de la clandestinidad. Eso no ocurre con Fabricio. Fabricio era un hombre legal, un periodista. De manera que los contactos que hacía Fabricio conmigo y en la formación de la Junta Patriótica suponía un riesgo enorme. Y se incrementa, asciende la capacidad de convocatoria de la Junta Patriótica. Porque la mayoría ni idea teníamos de quién era la Junta Patriótica. O quiénes eran sus integrantes. Simplemente nos limitábamos a que recibíamos de algún vecino o amigo propaganda y se repartía. Y cada vez más fueron incrementándose las protestas. Y logramos, pues, a través de un esfuerzo sostenido, organizar el movimiento insurreccional del 23 de enero, y el pueblo venezolano tiene la noticia al amanecer del 23 de enero que quien preside esa misteriosa Junta Patriótica, que desde la clandestinidad ha organizado la insurrección y ha unificado el movimiento obrero, es un joven periodista, Fabricio Mera. Como presidente de la Junta Patriótica de Venezuela, que ha venido luchando contra el gobierno del general Pérez Jiménez, ya depuesto por la acción mancomunada del pueblo y del ejército venezolano, hago un llamado a todos para que observen la mayor tranquilidad, la mayor calma y esperen la orden definitiva de la Junta Patriótica para salir en manifestación popular, serena, precisa, cívica, como todos los venezolanos lo hemos hecho. Fabricio Ojeda, la victoria del 23 de enero de 1958 lo convirtió en una gran figura nacional. Bueno, al calor de ese entusiasmo que se desarrolla a partir del 23 de enero en Venezuela por la democracia, por las libertades que se han conquistado, todo bajo la conducción de la Junta Patriótica, y dentro de la Junta Patriótica, por supuesto, su líder principal, que era Fabricio Ojeda, que alcanza una gran popularidad nacional. Entonces se va formando lo que posteriormente se llamó el espíritu del 23 de enero, en el sentido que era la unidad del pueblo. Hay una transferencia allí del poder a los sectores democráticos y populares importantísima, que lamentablemente no supo ser apreciada por la dirigencia política de izquierda en Venezuela. La vieja política, encabezada por Betancourt, pareciera darse cuenta de eso y comienza a buscar los mecanismos para debilitar esa Junta Patriótica, para quitarle un poco el protagonismo que tenía y el liderazgo que tenía particularmente Fabricio. Y comienza entonces un proceso de estas direcciones derechistas, bajo la batuta de Estados Unidos, un proceso de intentar desacreditar a Fabricio Ojeda, intentar aislarlo, intentar separarlo de la actividad política. Fabricio resistió todos estos intentos y se mantuvo fiel a los principios. Y el desarrollo del 58 culmina con la fragmentación de todas las fuerzas que se habían opuesto a la victoria de Pérez Jiménez, y hay entonces tres candidatos. Gana la elección de Betancourt y gradualmente va endureciendo su política antipopular. Es un gobierno que nosotros calificamos de nacional traidor, y aplicando el pacto de Nueva York que habían suscrito el 23 de enero, Rómulo Betancourt, Jovito Villalba y Rafael Caldera, para gobernar
esté en coalición, cualesquiera que fuese lo que ganara las elecciones. Y en octubre del 58 también habían firmado el pacto de Punto Fijo aquí en Caracas, en Sabana Grande. Fabricio Ojeda se había lanzado como diputado al Congreso Nacional y, bueno, queda elegido por el Distrito Capital. Por él votó todo el mundo. Pero en enero del 59 hay un hecho demasiado importante y significativo para la política, no solo venezolana, sino latinoamericana, que es el triunfo de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana toma inmediatamente el camino de la soberanía, de la independencia de su país, de una revolución de cuerpo completo. Por supuesto, Fabricio asume la defensa de la Revolución Cubana. Y asumir la defensa de la Revolución Cubana era convertirse en una figura odiada por la derecha, odiada por todos los elementos que seguían la política de servir a los intereses norteamericanos y de la oligarquía. Esta contradicción, esta divergencia, este endurecimiento de la política gubernamental de Betancourt contra los sectores populares se hace cada vez más aguda. Y hay entonces un deslinde entre esas políticas y el gobierno de Betancourt solo tiene para enfrentar estos pronunciamientos de la juventud, sino la represión, la persecución. Y cada vez que había una actividad electoral en donde perdía Acción Democrática y COPEI, era reprimida. Si ganabas en las federaciones de centro universitario, te llenaban la universidad. Si ganabas en los liceos, llenaban los liceos. Si ganabas en los sindicatos, no solo llenaban, le caían a tiros a los sindicatos. Y mataron a más de un dirigente sindical. Es dentro de ese marco donde se plantean los sectores revolucionarios la posibilidad de enfrentarse al gobierno de Betancourt por la lucha armada o la vía armada. También en este momento Fabricio se define no a favor del pacto de Punto Fijo, sino a favor de las luchas revolucionarias. Renuncia a la Cámara de Diputados y se incorpora a las guerrillas. Lo hizo con una carta memorable, histórica, para la política venezolana, donde ahí él expresa las causas de por qué renuncia. La miseria del país, la represión, las muertes. Él asume esa responsabilidad, se va para las montañas de Lara, allí luego de tres enfrentamientos, de tres encuentros, se logra romper el cerco que habían tendido y desplazarse hacia Portuguesa. Y la policía cayó a la zona y los detuvieron. En esa detención caen presos Clodovaldo Rocián, Rufo Meneses y Edgar Mirabal junto con Fabricio Ojeda. Alrededor de noviembre del año 62, le realizan un juicio sumarial. Y claro, las condenas estaban allí ya preestablecidas, pues, 2000 años. Fue condenado y posteriormente él se fuga de una cárcel en el estado Trujillo. Ahí ellos comienzan a reorganizar el movimiento guerrillero y el movimiento revolucionario a nivel nacional. Baja en el año de 1966, final de 1966, para la discusión política interna que se estaba dando dentro del movimiento revolucionario. Fabricio Ojeda es detenido nuevamente y luego llevado a un calabozo del Palacio Blanco. Esta es entonces la oportunidad para ya definitivamente hacer desaparecer a Fabricio, porque Fabricio Ojeda sigue siendo una referencia para la juventud, una referencia de la dignidad del revolucionario, una referencia de liderazgo político honesto y consecuente. Y había que eliminar a Fabricio Ojeda. La información que tenemos es que allí Fabricio es muerto en el sótano, asfixiado allí.
Entonces ellos ya tenían un montaje, que era el montaje del suicidio. Lo subieron al cuarto piso, le amarraron la cuerda de una persiana del cuello, lo sentaron en el piso y dijeron que se había suicidado. De la muerte de Fabricio Ojeda en la sede del Servicio de Información de las Fuerzas Armadas, donde se encontraba detenido por actividades guerrilleras. Amigos, familiares y figuras políticas se hacen presentes en la sede de la ABP para despedir al periodista fallecido. De allí sale el cortejo fúnebre para la plaza del rectorado de la Universidad Central y posteriormente al Cementerio General del Sur. El pueblo y la historia, pues, sabe que realmente eso fue un vil asesinato. El asesinato de Fabricio Ojeda no elimina su legado, su herencia. Es evidente que Fabricio Ojeda representa para, en primer lugar, para la lucha periodística venezolana, un ejemplo de consecuencia en el ejercicio de la profesión y en su actividad gremial. Pero por encima de eso, y fundamentalmente, fue un luchador revolucionario, un político que siempre estuvo vinculado a los intereses populares. Estoy plenamente convencido que de Fabricio Ramón Ojeda estar vivo, estuviese luchando por la consolidación del proceso bolivariano, del proceso revolucionario que se vive en Venezuela en la actualidad. Fabricio Ojeda cae haciendo la gestión de unidad. Deja un legado de espíritu de combate, de muy lejos de la capitulación de la época. Y este legado tiene que ser defendido por las nuevas generaciones. Fabricio Ojeda es un ejemplo de que hay que continuar la lucha, de que hay que hacer sacrificios para que esa lucha se convierta en una victoria histórica del pueblo venezolano. Fabricio Ojeda es un emblema para la historia de Venezuela, para la lucha revolucionaria, no solamente como luchador, como persona, sino también como en sus ideas. Dejó fría la champaña ofrecida por traidores. Lo enamoraron las flores de allá arriba en la montaña. Cual cristal que nos empaña, una lupa puesta al sol, candela, fuella y crisol. Ciudadano hecho guerrero. Continúa TV Foro. Estamos de regreso en este TV Foro especial sobre la vida de Fabricio Ojeda y la decisión del presidente Nicolás Maduro del gobierno revolucionario de llevar sus restos al Panteón Nacional. Antes de comenzar el programa, quiero recordar que con la etiqueta numeral Fabricio al Panteón puede también opinar, puede también participar en este programa y así ayudamos a la difusión de la vida de este gran venezolano que hoy honramos con este programa también. Nos acompaña el embajador en la República de Cuba, camarada, un gran amigo de Fabricio Ojeda, quien luchó junto a él, Ali Rodríguez Araque, su hija Thaís Ojeda y el defensor del pueblo y también defensor de derechos humanos y presidente de la comisión encargada de esta decisión del presidente Tarek William Saab. Bienvenidos a todos a TV Foro. La primera pregunta que yo le diría, viendo este extraordinario material de la Villa del Cine, ¿con qué idea, con qué valor, cómo se pudiera resumir la vida de Fabricio Ojeda, embajador? Creo que varias palabras definen las cualidades fundamentales y el perfil de Fabricio Ojeda. En primer lugar, talento, probidad, valor, capacidad de decidir en situaciones complejas y sin duda alguna
un comportamiento heroico que lo lleva no solamente a asumir riesgos en los días de la dictadura de Pérez Jiménez, sino a asumir todos los riesgos que vinieron poco después, con una democracia, entre comillas, más feroz, más sangrienta, más represiva que la misma dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Fue eso lo que lo llevó a asumir el riesgo de ir a la montaña, a la guerrilla, en aquella bella carta que envió al Congreso de la República, renunciando al Congreso de la República a su condición de diputado. De manera que es un conjunto de cualidades que lo convierten a él en un ser integral y además integrador, porque fue un factor de unidad y sobre todo un símbolo ético en el ejercicio de la política. Un asunto que debe cruzar toda la historia política nuestra desde Fabricio hasta nuestros primeros días. Son muchas las cosas. Muy bien. ¿Taís? Bueno, yo diría que el valor importante, uno, su juventud. O sea, de hecho, él es un líder juvenil. En el 58 Fabricio tenía apenas 29 años. Fabricio ingresa a la vida política a los 17 años. Luego Fabricio, donde se desempeñó, siempre fue el primero. Fue buen maestro, fue buen estudiante. De hecho, tiene premios como estudiantes. Fue buen esposo, buen padre. Fabricio fue excelente periodista. De hecho, tenemos lemas como queremos periodistas como Fabricio Ojeda. Fue diputado. Yo diría que el mejor diputado que ha tenido la República, que cuando se dio cuenta de que por ahí no era, por ahí se estaba entregando prácticamente todo lo que era su, todo lo que era su juramento por la lucha, por la libertad y por la independencia y la soberanía de la patria, no tuvo ningún reparo en renunciar a su curul e ir a luchar por sus ideales. Y bueno, creo igual que con una gran moral. Creo que lo que lo, y de hecho, eso es justamente lo que une o lo que los diferencia, lo que diferencia a los grandes hombres, la moral. Y creo que Fabricio era un hombre con una gran moral. Defensor, ¿cómo resumiría la vida de Fabricio Ojeda para, sobre todo, estas nuevas generaciones que ya después de tantos años no lo tienen como un referente en su vida, como un modelo de eso? Sí, mira, me gustaría hablar desde el testimonio, porque teniendo nosotros aproximadamente 14 años, algo así como por el año 1976, yo ingresé al movimiento político Ruptura, que era algo así como la fachada pública del PRV, Partido de la Revolución Venezolana, que fundó Fabricio Ojeda antes de morir. De hecho, él fue el que escribió sus estatutos, del cual fue fundador Ali Rodríguez Araque, junto con Douglas Bravo, el Flaco Prada, entre otros. Y fíjate que para nosotros, en esa época, yo diría que era algo como, si me permiten esta palabra un poco fuerte, ¿no? Era como sagrado el nombre de Fabricio para la gente que heredó un poco el PRV, FAL, todo eso, ¿no? Porque era la epopeya de un mártir que previamente había sido un gran luchador en contra de una dictadura militar. Fue la figura visible, la imagen de la Junta Cívico-Militar que derroca una dictadura militar y que luego logra ser la figura de la izquierda venezolana más brillante, yo diría también de América Latina, ¿por qué no? A un punto que cuando él se lanza al Congreso fue el diputado más votado. Bueno, siempre recordar eso, ¿no? El ascenso que tenía Fabricio Ojeda en las masas. Y propiamente, fíjate, para nosotros, ¿no? En aquel momento y ahora, yo te estoy hablando de cómo lo veíamos en aquel tiempo, como se nos enseñó querer a Fabricio Ojeda, ¿no? En los años 70 y 80. Fíjate que él, esa vida, él no se quedó con eso. Él renuncia al Congreso, pero él asume, y yo retomo las palabras de mis colegas acá, él asume el heroísmo de y el riesgo de dar su vida, que es lo más sagrado para tener un ser humano, para la defensa de sus ideales. Pero fíjate lo interesante, él fue un jefe político militar, porque es bueno recordar que logró ser oficial de la Fuerza Armada Revolucionaria Cubana. Fue amigo personal de Fidel Castro, con él subió a la montaña del Turquino, posterior
al triunfo de la Revolución Cubana. Fidel quiso conocer esa figura brillante que era Fabricio. Y todo eso, yo le agregaría, él escribió, era una persona que escribía, que reflexionaba, que dejó tres libros que debemos ahora escritos en medio de la batalla, de toda esta batalla. Y para terminarte, fíjate el odio con el cual lo trató el enemigo, el adversario político, no tuvo la clemencia que Fabricio pudo haber tenido con ellos. Porque yo siempre me he puesto a pensar lo siguiente, mira, si Fabricio era una persona por la cual tú podías procesarlo judicial o legalmente, la figura que él era daba para que tú lo llevases a donde quisieras, a un tribunal militar o lo que considerases. Sin embargo, Leoni ordenó su muerte, ahí no hay duda. O sea, Fabricio no es que se le fue la mano a los torturadores, lo torturan durante días y luego está la orden final de asesinarlo. Por eso es la figura enorme, gigante, que es Fabricio en América Latina, y yo de verdad quiero agradecer nuevamente en nombre de la generación con la cual nos formamos en ese antiguo PRB Ruptura, Tercer Camino, al presidente Nicolás Maduro por la valentía que tuvo de instruir ese decreto, porque como él dice, nosotros le hicimos la propuesta, es verdad, yo la hice, pero en medio de estos avatares, solo un revolucionario, como el jefe de Estado, que viene de esa lucha, dio el paso que honra, nos honra a todos de tener los restos de Fabricio en el panteón. Sí, vamos a estar hablando de ese proceso porque también hay un cuestionamiento de eso, ya sabemos en el plano en que estamos. Yo quisiera retomar ahorita en esta frase este momento histórico, ese momento dilemático que son los años 50 y 60, ¿no? Porque muchos recuerdan a Fabricio, bueno, por los 60, la renuncia, ¿no? Y quisiera, pero también él dirigió la Junta Patriótica y, como ya decía Lee, estableció un contacto con la clandestinidad. Es decir, él se empezó a jugar su vida, pues, y su destino político en la lucha contra Pérez Jiménez. Sobre este tema de la carta de Fabricio, que es un hecho inédito en la historia política, creo que no se ha repetido, no sé si antes o después uno pudiera hablar de los documentos históricos del Libertador, ¿no? Los grandes documentos, pudiera hablar de los grandes gestos, momentos, los grandes discursos de Hugo Chávez en momentos dilemáticos de la historia. Pero ese documento, esa carta, ¿cuál es la valoración que usted hace a la luz del momento histórico que vive? La carta es una suerte de encarnación de lo que era, fue y sigue siendo Fabricio Ojeda. Porque primero es una carta redactada por un hombre que, además de periodista, además de saber escribir, une al texto una pasión, su verdad y su decisión. Tiene párrafos que son realmente conmovedores, particularmente aquel en el que cita a Martí, donde describe cómo cambia la comodidad del hogar, la dulzura del hogar, bueno, todo lo que era la existencia como diputado y un hombre muy querido por el pueblo, donde quiera que llegaba, era amado por el pueblo, para cambiar eso por el cielo, por todo lo que significa. El charco, el barro, como él dice, ¿no? Exactamente, entonces, son partes conmovedoras. Y allí, insisto, yo creo que está plasmado Fabricio Ojeda. En esos días en que luchábamos contra la dictadura de Pérez Jiménez, muchos habíamos sido expulsados de las universidades, perseguidos. La figura de Fabricio como presidente de la Junta Patriótica, por supuesto, uno ignoraba que eso ocurriese. Fabricio era un hombre que actuaba legalmente, entraba a Miraflores. Pero precisamente eso es lo que hacía más riesgosa, lo que comentaba García Ponce, su misión. Él asumió como una misión, con valor, con decisión, además con dominio de la técnica de la conspiración. Más que, como lo dije al comienzo, son un conjunto de condiciones que se plasman en seres que son únicos, que son integrales y son síntesis de lo que muchos hombres pueden representar y se encarnan en un solo hombre. Hemos tenido gente muy valiosa ahí, pero creo que dentro de ellos resalta la figura de Fabricio. Siempre cuando se habla de una persona que ya murió y que murió en las condiciones de Fabricio, se suele uno, en general la gente tiene la tendencia a deshacerse en elogios.
pero creo que este no es el caso. Es el reconocimiento de un conjunto de valores que se integraron en esta persona excepcional que Fabricio. Por eso me parece una decisión muy justa del presidente Nicolás Maduro, que vaya a acompañar a los héroes de la independencia, a las grandes figuras, a los grandes próceres de nuestra historia, que allí deben juntarse en el Panteón Nacional. Ahí en esa carta Taigel dice, bueno, eso deja a la familia, eso es una de las partes, como dice el embajador, como dice Ali, más conmovedoras, ¿no? Y como hija de él, ¿no? Y heredera, pues, de su patrimonio familiar, de su vida, que la entregó abandonando, de alguna manera, dejando a su familia. ¿Cómo valoras tú ese gesto? Bueno, mira, Fabricio renuncia al Congreso en el año 62. En el año 62, nosotros teníamos una pérdida reciente, que era la pérdida de mi mamá. Apenas había muerto hace un año atrás. Eso significó para nosotros, no solamente era la pérdida de otro ser querido. Sin embargo, Fabricio nos los explicó antes de irse. Y bueno, yo soy hija mayor, yo tenía 10, 11 años para la época, 11 años específicamente. Y bueno, lo que puede entender un niño a los 11 años. Sin embargo, luego después, cuando leí la carta, que ya estaba en el liceo y ya comencé con mis luchas estudiantiles, que leo la carta, entendí perfectamente por qué Fabricio tomó esa decisión, a pesar de que fue una decisión difícil porque estaba abandonando a sus hijos prácticamente que estaban solos. Y lo entendí perfectamente porque Fabricio era un hombre honesto, y tan honesto, porque era honesto con sus principios. Y Fabricio había, en el 58, en las luchas esas contra Pérez Jiménez, y en las luchas esas cuando la transición y eso, el juramento era por la soberanía, era por la libertad, era por la independencia de la patria. Y estaba viendo que este gobierno, donde él estaba participando como diputado, pues estaba violentando todo eso y estaban traicionando al pueblo al cual se debían. Y una persona honesta y una persona con principios y una persona con ideales, no le queda más remedio que renunciar a luchar y a continuar por la lucha de sus ideales, sin importar lo que viene. De hecho, Fabricio en su carta lo dice al final: si muero no importa. Vendrán otros. Otros vendrán detrás de mí, recogerán mi fusil y lograrán este objetivo. Y lo vimos. El 4 de febrero, los militares revolucionarios. Un militar que renuncia también, ¿no?, a su rol tradicional de militar por una causa, ¿no? Entonces, renuncia, los militares toman las armas y luego en las elecciones, el pueblo venezolano, al votar por Chávez, toma también el fusil para irnos entonces por la vía de la revolución venezolana. Nos quedan 3 minuticos. Yo quisiera la opinión del defensor del pueblo, Tarek. Y también la comparación, yo pensando en términos históricos, ¿no? La carta del Che Guevara, también, que le escribe a sus hijos, ¿no? Y que deja, el mensaje que le deja. Hay un paralelismo ahí en esos hechos. Mira, tú sabes que la historia la marcan a veces no solo los hechos científicamente probados, sino los símbolos. Yo creo que la carta de Fabricio de renuncia al Congreso es uno de los símbolos, de las cimas épicas más trascendentes de todo ese periodo totalmente gallardo, heroico de la lucha armada, que con la entrada de Fabricio al Panteón Nacional es reivindicada. Yo diría que de alguna manera un ciclo se está cerrando con la entrada de un héroe popular al Panteón Nacional, pero al mismo tiempo acusa a sus asesinos, a sus sicarios, a los que pudiendo haberle perdonado la vida porque prácticamente él la merecía, él merecía vivir. Fabricio murió a los 37 años, imagínate tú lo que significa eso en la historia de un ser humano. Y obviamente que la carta en toda su extensión te revela la estatura moral de quien hoy es honrado.
para su ingreso al Panteón Nacional por decreto del ciudadano jefe de Estado Nicolás Maduro, que entrará con honores militares, y ese es otro detalle. Fíjate tú, ¿no? ¿Cómo podíamos creer nosotros en ese antiguo PRB al que militamos, allí en el PRB insurgente, nosotros en el PRB ruptura ya de lucha de masas, que Fabricio pudiera tener este gran honor mereciéndolo? En aquel pasado era prácticamente imposible porque el terrorismo de Estado, y esa es otra cosa, ¿no? Nosotros no podemos obviar que el asesinato de Fabricio se debe a eso, a que Venezuela vivió una época de terrorismo de Estado, donde se institucionalizó la tortura, la desaparición forzada, el crimen, las violaciones masivas a los derechos humanos. Y la carta pues resume esa épica, y por eso todos estamos en este momento muy en esta actitud entre solemne y felices pues de que esa generación de oro entre al panteón. Vamos a hacer una pausa y en la segunda parte, en la parte final del programa, yo quisiera que habláramos un poquito del debate hoy sobre la llegada de los restos, ¿verdad? La decisión del presidente Maduro de llevar los restos de Fabricio Ojeda y su memoria, su legado al Panteón Nacional, que es un tema sin duda que es muy sensible y comprensible para un grupo importante de venezolanos, pero seguramente es desconocido y seguramente va a ser también atacado por otro sector del país. Ya regresamos en este foro especial sobre la vida, la lucha de Fabricio Ojeda y la decisión de llevarlo al Panteón Nacional. Recordamos la etiqueta Fabricio al Panteón. Ya regresamos en TVFOR. Continúa TVFOR. Fabricio Ojeda tenía 30 años, 27, ¿verdad? Cuando cubría la fuente de Miraflores. Era la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, una dictadura de carácter militar de entonces. Que dicho sea de paso, en el campo económico y estructural, de infraestructura del país, logró grandes avances. No así en el campo político. Él trabajaba cubriendo la fuente aquí, para el diario El Nacional, que era la escuela de la libertad y los valores del periodismo universal, fundado por ese gigante de las letras latinoamericanas, Miguel Otero Silva. Y Fabricio Ojeda, siendo corresponsal en Miraflores, fue nombrado presidente de la Junta Patriótica Cívico-Militar que dirigió las operaciones para la revolución del 23 de enero de 1958. Cuando amaneció el 23 de enero de 1958, el pueblo de Caracas y de Venezuela en las calles, en unión cívico-militar también, el jefe de ese movimiento se llamó Fabricio Ojeda, periodista, joven, militante de la Unión de URD, la Unión Republicana Democrática, fundada por un líder de la generación del 28, llamada así generación del 28, Jovito Villalba. Fabricio Ojeda, muy amigo personal de José Vicente Rangel, amigo. Bueno, Fabricio Ojeda, como toda, Fabricio Ojeda encarnó para entonces la esperanza de quienes querían una democracia avanzada, una revolución social en Venezuela. Y Fabricio Ojeda después encarnó la frustración y la rebeldía. Fabricio Ojeda resume, Ernesto, tres cosas: la esperanza, la frustración y la rebeldía, en tres momentos de la historia. Luego fue echado a un lado, como fue echado todo el movimiento popular, como fue echado a un lado las bases de Acción Democrática, la juventud de Acción Democrática, como fue echado a un lado la juventud y las bases de URD, como fue echado a un lado el Partido Comunista, glorioso Partido Comunista de Venezuela. Y se impuso en Venezuela un modelo llamado el puntofijismo.
y Fabricio Ojeda fue echado a un lado. Fabricio se declaró en rebeldía y con el ejemplo de la Revolución Cubana tomaron las armas. Estamos de regreso en TV Foro. Escuchamos al presidente Nicolás Maduro el 18 de enero ante la prensa internacional informándoles, contándoles la historia de Fabricio Ojeda. Dice tres cosas importantes ahora que hablamos de este homenaje, de este gesto también histórico del presidente Maduro al llevar a Fabricio al Panteón Nacional. Fabricio encarnó la esperanza, la frustración y la rebeldía en un momento histórico. ¿Qué significa llevar los restos de Fabricio Ojeda al Panteón Nacional, Ali? Para la Venezuela de hoy, de esta revolucionaria en transformación, en lucha contra la guerra económica y contra los imperios. Creo que es bueno tomar en cuenta el momento político. Creo que se vivió un año de muy intensa lucha, como fue el año pasado, pero que triunfa la revolución del movimiento popular, con todas las dificultades que implicó para el presidente Maduro asumir el poder después de la muerte de Chávez, cuando se inicia precisamente la crisis económica por la fuerte caída de los precios del petróleo. Nosotros tuvimos 70% de promedio durante 15 años y caímos a 40 dólares, perdón, no por ciento, dólares. Una caída muy, muy violenta y en consecuencia eso impacta a la economía venezolana. Ha correspondido manejar esa situación de crisis del país por factores externos, muchísimo más que por factores internos, independientemente de cualquier falla, de cualquier error que hayamos podido cometer en la conducción de los procesos en Venezuela. Hoy la situación política es de mayor alivio, de mayor tensión, y creo que se pueden manejar mejor entonces los problemas de orden económico, perfilando quizás mejor las políticas económicas, el plan económico, que en fin de cuentas es el problema fundamental de la crisis que vivimos, porque hay estabilidad política, hay estabilidad social, hay que atender entonces el problema económico como prioridad fundamental. Y en eso creo que el apoyo del movimiento popular, la fuerza del chavismo que está metida en el corazón de la gran mayoría del pueblo venezolano, es fundamental. Es una garantía para avanzar victoriosamente. Y en este orden, la imagen de Fabricio. Uno se pregunta, ¿y qué hubiera hecho Fabricio, por ejemplo, durante todo el proceso de Chávez y el proceso actual? No tengo la más mínima duda que hubiera estado con este proceso, y no solamente acompañándolo, dirigiendo, como lo hizo siempre, con mucha mayor experiencia, con todo el acervo de capacidades que se pueden desarrollar en estos procesos, como lo ha demostrado la vida misma. ¿Qué significa en este momento que tanta gente, que hay un proceso de invisibilización de la historia, donde los medios tratan de eliminar esos procesos de la historia que les son incómodos, donde las rebeldías son ocultadas, donde de grandes campañas mediáticas seguramente esta decisión del presidente será cuestionada, ¿no? ¿Qué le dirías tú a la gente que no conoce la vida de Fabricio Ojeda sobre por qué debe ser llevado al Panteón? Bueno, mira, yo cuestiono eso de que la gente que no conoce a Fabricio Ojeda. Fabricio está vivo hoy, 50 años después de su muerte, gracias a ese pueblo que lo ha mantenido vivo. Fabricio es el corazón del pueblo y sigue siendo el corazón del pueblo. Yo tengo por aquí, esto es la carta de renuncia, donde Fabricio dice, y esta es la razón por la cual, fundamental por la cual yo creo que Fabricio va al Panteón. Y va al Panteón, creo que además, con el convencimiento, la palabra no es convencimiento, sino con el consentimiento del pueblo revolucionario venezolano. Los que están en contra, nosotros sabemos quiénes son y siempre van. Además, ellos fueron los que lo mataron. Entonces, por supuesto que tienen que estar en contra, ¿no? Pero mira, por eso está echando aquí el cuento, en esta carta, del qué es lo que lo convence a él para renunciar. Y después dice, consecuencia de esta firme convicción, resultado de ese análisis, es la decisión que he tomado de combatir con las armas en la mano, como lo hace el pueblo cuando quiere conquistar la libertad.
y buscar en la acción revolucionaria la solución de nuestros grandes problemas y lograr para el pueblo una vida nueva, distinta a la precaria existencia que ha llevado durante siglo y medio de república injusta. Esta decisión me honra y compromete, a la par que me satisface. Igual camino han tomado en épocas y países distintos los más notables hombres de la humanidad. Igual decisión tuvieron que tomar nuestros libertadores frente a una patria colonizada, frente a un pueblo esclavizado. Ellos, los forjadores de nuestra nacionalidad, nos trazaron el camino y nosotros hemos de continuarlo con iguales sacrificios, con los mismos riesgos y la misma fe para despedazar las nuevas cadenas del dominio extranjero y garantizar la plena independencia nacional. Esto, lo que dice Ali, es que Fabricio, si Fabricio estuviera hoy, Fabricio estuviera, pues, por supuesto, con este proceso revolucionario, porque esto es lo que estamos haciendo. El programa revolucionario. Claro, esto es lo que estamos haciendo. Quitando las cadenas del dominio extranjero para garantizar nuestra independencia nacional. Sin duda que Fabricio estaría ahorita en este proceso revolucionario. Profesor, usted es el presidente de la comisión de estos actos. Explíquenos su visión de este proceso, de lo que va a pasar y la justificación, ¿verdad? La razón histórica, más que la justificación que tiene, la justeza histórica que tiene esta decisión del presidente. Fíjate que el presidente tuvo la sapiencia que en la emisión de ese decreto, no es un decreto solo para el traslado de los restos al panteón. Allí hay una tarea, varias tareas se desprenden de los considerando. Él refiere allí la divulgación de la obra de Fabricio, la divulgación de la obra de la historia venezolana en su dimensión transformadora. Y por supuesto nos tocará, pues, más allá del día 23, que es donde llegarán sus restos con el gran honor al Panteón Nacional, ahora difundir y multiplicar en los términos que nos tocaría a todos, toda esa enseñanza que aquí en pocos minutos estamos tratando de decirle al pueblo venezolano. Y yo creo que esa es una gran misión, una gran tarea. O sea, foros, mira, editar libros, la carta de Fabricio, video, realizar conferencias, concursos nacionales que nos permitan hacer y reconstruir esa biografía y que lo escriban las nuevas generaciones, que es lo importante, no que lo escriban las generaciones tal vez que convivieron con él, sino que eso obligará a que los estudiantes de hoy, los profesores de hoy, de esta época, vayan a esas fuentes naturales. Y yo creo que eso es una gran tarea, porque también desmitifica lo que es el Panteón Nacional, que alguna gente ha querido que fuese como era la estatua de Bolívar, o sea, una cosa de piedra, de cemento, lejana, ¿no? Yo creo que va a llegar el momento, y así lo intuyo, que con esta puerta que se abre de la entrada de Fabricio Ojeda al Panteón, se han reivindicado poetas, cantantes, próceres de esta vida muchas veces clandestina, perseguida y llena de tanto sacrificio para honra de todas las luchas revolucionarias venezolanas y latinoamericanas. Yo te concluiría diciendo que a Fabricio lo matan con toda la intencionalidad. Para mí no hay duda de que fue un acto de homicidio intencional, con sevicia, con ensañamiento, dictado a la más alta esfera del alto mando político militar con Raúl Leoni a la cabeza. Y no hay duda de eso. Porque ellos presentían lo que podía ser Fabricio dentro del movimiento de izquierda democrático revolucionario venezolano y latinoamericano en ese momento. Por eso debemos todos reivindicarlo. Nos quedan 3 minutos, le doy 1 minuto a cada uno para un mensaje final al pueblo venezolano con este tema que llama a la reflexión, llama a la memoria, llama a la conciencia del pueblo venezolano a través de la vida de Fabricio. Lo primero hay que decir que esa lucha que encarnó Fabricio no es que ha cesado. Es decir, este proceso está en marcha, pero no hemos llegado a la meta. Y la imagen de Fabricio en este caso, pues, así nos lo está indicando. El segundo gran tema que tan rápidamente hay que plantear es que este momento implica una batalla porque van a haber nuevos intentos
de subversión a fin de paralizar el proceso que se está dando en Venezuela desde hace ya 17 años. La derecha no duerme, el imperialismo no duerme. Así como a Cuba, la Cuba revolucionaria, la han hecho todos los intentos, bloqueos, sabotaje, todos los intentos criminales que se puedan concebir, se han lanzado torrencialmente contra Cuba. Bueno, Venezuela no es una excepción. Es más, aparentemente han dejado tranquila a Cuba para concentrar el fuego contra Venezuela. De manera que hay que aferrarse con mucha fuerza a otro principio que hoy hemos discutido poco, de Fabricio, que es la visión continental de la lucha. No confinar la visión a las fronteras nacionales, sino que esto es una lucha continental. La visión de Bolívar, la visión de Miranda, la visión de todos los que han pensado en la independencia de nuestra tierra. Muchas gracias, embajador. Mi mensaje es a la juventud. Fabricio era un líder juvenil y a ese líder la juventud tiene que estudiar y tiene que seguir. Y deberían ser como Fabricio. O sea, queremos una juventud como Fabricio Ojeda. Y no tengo duda, yo creo que, yo siempre he creído que Fabricio es nuestro Che. Y como es, y así lo deberíamos tener, como el Che. Ese es nuestro Che. Yo creo que en cada país hay un Che, pero el nuestro es Fabricio. Y así le digo a la juventud, que lo tenga como su Che y que lo estudie. Bastantes documentos, Fabricio escribía todos los días del mundo. Hay bastantes documentos de Fabricio donde se puede conocer a Fabricio y para ser como él. Muchas gracias. Uno. Ese es uno de ellos, luchar hasta vencer, su famosa expresión, ¿no? Sí. Para cerrar. Sí, bueno, mira, yo diría que también Fabricio resume una lucha por la paz. Fíjate tú, ¿no? Lo dialéctico de todo esto. O sea, alguien que teniendo todos los honores populares, el carisma tremendo que tenía y una carrera que podía haberla culminado entre la convencionalidad, da su vida, ¿no? Él entregó su vida, a sabiendas que el paso que dio en el año en que renunció al Congreso podía culminar con su martirio. Entonces yo creo que también lo honra en esta época, cuando se habla mucho de los padres de la democracia, etcétera. Qué bueno que el 23 de enero entra Fabricio al Panteón Nacional, el gran olvidado del 23 de enero, por quienes traicionaron el espíritu del 23 de enero, por quienes capitularon. Y entonces exaltaban otros nombres de quienes no arriesgaron su pellejo por la policía y hablaban de que gracias a ellos cayó la tiranía, pero ese Fabricio que siempre estuvo oculto oficialmente, entre comillas, durante 40 años, pero, y aquí termino, yo creo que el PRB y Ruptura jugó un papel clave en mantener vivo su llama. En todos esos años, 60, 70, 80, 90, fue esa herencia, ¿no?, del PRB Ruptura y de todo lo que implicó sus derivaciones, tendencia revolucionaria, esperanza patriótica, etcétera, que fueron de alguna manera corrientes que derivaron del PRB, mantuvieron en alto, más allá de sus familiares, el nombre de Fabricio Ojeda para que no quedase oculto. Y bueno, y ahora, con más razón, nos debemos todos a su nombre y a su legado. Bueno, muchísimas gracias, embajador Ali Rodríguez Araque, Taís Ojeda, la hija mayor de Fabricio Ojeda, que nos honra con su presencia, y al defensor del pueblo, presidente de esta comisión, y a todos ustedes. Esperamos haber contribuido a dar a conocer, a honrar la memoria de Fabricio Ojeda y también de esa generación de jóvenes que dio la vida por la justicia, por la libertad y por las causas del pueblo. Nos vemos en un próximo TV Foro.